Buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver el nuevo jueguecito, como anuncié en el short de esta mañana, el nuevo jueguecito de Devolver Digital, y tiene pinta de ser una maravilla. The Plucky Squire, el escudero valiente. No he hecho nada, no tengo nada. Vamos a ver las opciones, vamos a ver los primeros pasos, impresiones y tutorial, y más adelante, pues en cuanto tengamos terminado el juego, un full gameplay. Si podéis un full gameplay con un 100% para conseguir el platino, pues estupendo. Vamos a ver, gráficos, sonido, control de jugabilidad, no quiero mirar nada más, quiero partirme los ojos jugando. Nueva partida, empezamos. Modo aventura, modo historia. Si te sientes valiente y buscas un desafío, este es tu modo. Vamos a ver los trofeos, que no lo he visto. Consigue todos los trofeos, completa el modo historia, completa el modo aventura. ¡Ah! Completa el modo historia y el modo aventura. Hay que completar los dos, ¿vale? Rescata todos los pajarotos, encuentra todos los pergaminos de arte, mejora por completo la vida de Jota, derrota al tejón, derrota, ocultos, puede que sea misceláneos, encuentra un pergamino de arte. Encuentra un pergamino de arte, encuentra un pajaroto, ¿vale? Prueba a saltar en el escritorio, merece la pena probarlo. Vale, me tendría que tirar, ¿no? Atrapar a Flotacio, recuperar el pergamino de los Arthur. Vale. Pues no lo veo muy difícil, ¿eh? No lo veo, simplemente habría que encontrarlo. Vamos a hacer un modo historia. Vamos a jugar, en principio ahora vamos a jugar un modo relajado, ¿vale? Y bueno, si hay que pasarse los dos modos, pues ni tan mal. Érase una vez un escudero valiente llamado Jota. Bueno, precioso, tío, ¿eh? Jota vivía en Mojo, tierra de creatividad. Mojo estaba gobernado por la bondadosa reina Croma. Jota defendía su tierra del malvado brujo Gruñonzón. Y todo el mundo le estaba agradecido. ¡Buen chico! ¡Bien hecho! Chachi. Jota también era escritor. Bueno, el nota era polifacético. Y sus aventuras en cuentos. A los habitantes de Mojo les apasionaban estas historias y las leían con avidez. Una buena mañana, Jota se despertó y saltó valientemente de su cama. En la distancia sonaba una música muy emocionante, así que se vistió y salió a investigar. Capítulo 1. La abeja y el tejón. Va por capítulos. Vale, pues entonces subiremos capítulo a capítulo al canal, ¿vale? ¡Te reviento! La música es buena, ¿eh? ¿Puedo tirarme? ¿Puedo salirme? No, quiero salirme, hija puta. La música retumba. Jota entró en casa. Es el Digimagic. Barbaluna, su amigo y mentor. Jota, amigo mío, exclamó. Estoy que me salgo. Estoy viajando a una nueva dimensión musical. Ya que estás aquí, muchacho, tengo que pedirte un favorcillo. Vaya seta ha cenado esta noche. Nota. Cera. ¡Cera! Necesito más cera, muchacho. Para hacer más discos, ¿sabes? ¿Te importaría ir a Montemiel y pedirle cera a Abe Hipster? Ave Hipster, joder, qué bueno, tío. Me acompañará. Yupi, una mini aventura. Tú te ocupas de los duendes y yo de llevarlo a cero, ¿vale? Así hay duendes, pero para ti no son ningún problema, ¿verdad, Jota? Que va a ser problema. Lo reviento. Let's go. Siguiente página. Leo aquí, leemos. Ah, no, triángulo. Cuadrado reviento. Oh, hay bombillitas.
Ah, vale, que también puedo romper los chicos. Vale, correcto. Vale. Y el círculo rodamos. Perfecto. Y este árbol ahí tumbado, vale. Vale, aquí hay dos opciones. O torretomo o para arriba, ¿no? Vale, yo entiendo que por aquí no podré ir, ¿verdad? La puerta se abrió para el escudero valiente. Ah, mira, se abre, sí. Qué bonito es este juego, tío, ¿eh? Precioso este juego, tío, ¿eh? Increíble. Montemiel. Montemiel. Me parece el que dobló. ¿Es el doblador de Biomutant? ¿Es el doblador de Biomutant? Vale, saltamos aquí. Pero esto parecía muy peligroso. Respirando y saltó. Let's go. Vale, va bien por ahora. Le reviento saltando, tío. Le pega duro, ¿eh? Ah, no, con un toque lo mata. Vale. Ahí llega el primer enemigo. Ah, en la cima de Montemiel, menudas vistas. Vamos. ¿Ves ese búho gigantesco de ahí? Esto retomo. Vale. Ahora, es un tejón de miel y se está comiendo la miel de la Bispixter. Ten cuidado, Jota. Los tejones de la miel se ponen muy gruñones cuando tienen hambre. Pues nada, vamos allá. El tejón de la miel parecía un poquito enfadado. Sí, me parece que es el Jota se preparó para el combate. Me parece que es el doblador de. Que es el doblador de Biomutant, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? Ah, toma, te reviento. Un Haps. Toma, Haps. Ah, vale, me tengo que ir para el lado que me diga. Vale. Te destrozo. Vale, y sí, un trofeito. Un trofeito ya. Sí, boxeador demoledor. Derrota el tejo de miel, combate de boxeo. Vale, estaba claro. La criatura huyó con premura. El escudero. Nada, tiene pinta de platino fácil, ¿eh? Platino. No sé cómo de largo puede ser el juego, pero un platino de 2 a 4 horas seguro. Ah, que visita volver a mi colmena. Muchas gracias, Jota, me ha salvado. Ese tejón de la miel se estaba comiendo toda mi cera. En fin, chicos. Yo estaba por aquí. Venimos de parte de Barbaluna. Dice que necesita un poco de cera, abeja. Si es lo que te queda. Pues claro. Dale, recuerdo al mago. Correcto. Ahora pasará algo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿A qué viene esta oscuridad tan inquietante? Sí, ahora pasará algo. Cayeron al vacío.
Qué bonito, tío. Es precioso el juego, tío. Era el momento de ir a consultar a Barbalú. Increíble. Pues sí, ese gruñonzón, ese tipo nunca trama nada bueno. Pero hay algo extraño en la magia que ha usado. Así no es como suele transcurrir la historia, ¿sabes? Quiero decir... hagamos como que no he dicho nada. Esta es una misión para Jota, el escudero valiente. Gruñonzón está en la torre Tomo. Ve allí y asegúrate de que... de que ese patán no cause más problemas, vale. ¡Hola! Era Violeta. Era Violeta. Violeta era una aprendiz de maga a la que le encantaba el arte y la amiga de la infancia de Jota. Oye, Jota, parece que Gruñonzón está dando problemas otra vez, ¿eh? Barbaluña me ha contado lo que ha pasado. Mago Marrollero está en la torre, Tomo. Vale. Por fin a lo despropósito de Gruñonzón. Mientras yo investigaré esa extraña magia verde. Me tomaré un don, ¿no? Pero eso tampoco viene al caso. Nos vemos. Adiós y buena suerte. Aunque tú no necesitas suerte, Jota. No te voy a mentir, estoy deseando ver al escudero valiente en acción. ¡Pam! Adelante, Jota. ¿Para qué sirven? ¿Para qué sirve, tío? Mira, aquí hay un pergamino. El primer pergamino. Un trofeo. La alegría del arte encuentra un pergamino de arte. Has conseguido una nueva ilustración. Pulsa cuadro para ver la galería. Vale, ¿cuántos hay? 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 12 por 4. 12 por 4 y 2. ¡Buf! Hay unos pocos de pergaminos, cuidado. Hay pergaminos, ¿eh? Ey, dame eso, vale. Vale, hay una opción, hay un trofeo, el trofeo de... ¡Ay! ¡Oh, qué bueno! La puerta... ¿Pero qué? La puerta... La puerta... Ahí lo llevo. Vale, la puerta se... ¿Abrir? Se abrió, vale, cambian el tiempo, vale. La puerta se abrió de golpe, siempre se han quedado, se te han dado bien las palabras, Jota. Muy bonito, el juego. Muy bonito, muy bonito. Muy bien, muy bien. Vale, aquí puedo comprar cosas ya, ¿no? Entiendo. Saludos, valerosos guerreros. Me llamo Martina, es un placer conoceros. Los aventureros acabéis con temibles adversarios y yo con los precios elevados. Deja que os enseñe lo que tengo a la venta. Vale. ¡Oh! Pergaminos también en la venta. Que no se puede encontrar en la tierra de Moyo. Vale. Lo compro. Jota ha conseguido la insignia de lanzamiento de espadas. No sé qué es esto, pero... Vale, he dado para lanzar la espada. ¿Quieres poner el movimiento? No, tío. Es algo sencillo. Ha sido un placer. Acordaré de pasar por mi tienda cuando pueda y la próxima vez tendré novedades. Gracias. Si seguís salvando esta tierra, las cosas mal, mi negocio salvará de las malas. Hasta pronto, para los guerreros, vale. Let's go, ahí lo tenemos. Vale, por ahora bien, subimos. Cuidado que. Cuidado que ya da, ya. Reviento. Vale, ¿y esto qué es ahora? ¡Ah, un pajaroto! ¡Claro, correcto! Encuentra a un pajaroto.
ha encontrado a un pajaroto, ahora volverá a su tierra. Vale, perfecto. A Torretomo, vale. Aquí no puedo hacer nada más, ¿no? No. Bueno, pues aquí está este misterioso agujero ancestral. Se pone que aquí el almacenamiento de todo el conocimiento de Moyo, ¿sabes? Creo que el suelo no debería estar haciendo esto. Tío, qué bien está hecho, tío, ¿eh? Capítulo 2. ¡Ah, ya está! ¡Capítulo 2! Bueno, 15 minutitos por capítulo, no está nada mal, ¿eh? Lo subiremos así, ¿eh? Probablemente lo subamos así, ¿eh? Nuestros héroes se aferraban al borde del precipicio con las puntas de los dedos. Cuando de repente... alguien los agarró... y los levantó. Qué buena la banda sonora, tío, ¿eh? No sé si me van a tirar el vídeo por copy, pero... era Crash. Crash era un troll de la montaña y el amigo de la infancia de Jota y Violeta. Ah, que también era amigo de la infancia. 200 amigos. Que no estaban los tres juntos. Así que se pusieron muy contentos. Vale, perfecto. Enhorabuena. Crash, menos mal que nos has salvado el pellejo. ¡Qué alegría verte! Los tres traviesos han muerto. ¡Oh, qué bueno, tío! Mojang Roll. ¡Cómo me alegro de haberos encontrado, colegas! Cuando la cosa se puso fea, fui a preguntarle a Barbaluna qué pasaba. Me dijo que iba rumbo a la Torre Moyo, así que decidí ayudaros. El camino está destrozado, ¿eh? No pasa nada. Hay una forma de llegar a la Torre Tomo. Vamos a bajar. ¡Ah, qué! Ah, pensaba que lo manejaba yo. Digo, ¿qué cojones? Esto está muy alto, ¿no? Bueno, si alguien sabe cómo bajar... ¡Ese es Crash! ¡Vamos allá! Vale, y ahora cambia el formato a vertical para que baje. Vale, el juego es la leche, tío. El juego... ¿Puedo irme por aquí? Lo siento, voy a morir, voy a probar cosas, tío. El juego... está, la cosa está para probar, ¿vale? Ya sabéis que a mí me gusta probar. Ya sabéis que a mí me gusta probar cositas y ver si puedo llegar a un sitio, no puedo llegar y esas cosas. Vale, si le salta encima, también vale. Perfecto. En el pie de la montaña estaba esperando Crash tan campante. ¡Bien hecho, colega! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué guapo el juego, eh! Yo, de verdad, es que no me canso de decirlo. Con este tirazo habéis bajado por el acantilado. Me gusta vuestro ritmo, colegas. ¿Tú crees? La verdad es que me he sentido muy grácil, como un conejillo de montaña brincando. Bueno, ahora que ya hemos bajado, será mejor que vayamos a Torre Tomo. ¡Guíanos, escudero valiente! ¿Vale? Vale, cuidado porque caen piedras, ¿eh? Caen rocas que aparecen por arte de magia. Vale. Bueno, siempre podemos fijarnos en la sombra vertical. Vale. A Torre Tomo, let's go. Vale, ¿hay un toro? ¡Un toro! Me parece enfadado. Menos mal que ninguno vamos de rojo. ¡Fiu! Jota, sí. Eso es rojo. Bueno, supongo que es un tono de rojo tirando a carmesí más que a escarlata. No creo que el toro aprecie la diferencia. Vale, acabo de ver otro pergamino. El toro va por mí, ¿no, tío? Y yo. Te reviento, tío. Lo siento. Toma tocazo. Vale, acabo de ver. Vale, voy a coger el pergamino, el segundo pergamino. Correcto, segundo pergamino. Segundo no, tercero, porque el segundo lo compramos, ¿vale? No miramos la galería porque...
Vale, ahí hay un mago. Y ahí hay una llave. Un momento, este Barbaluna parece mucho más pequeño que de costumbre. Ah, no, ese Barbaluna Crash. Es Barbaluni. Es como una versión en miniatura de Barbaluna. Suele estar en casa de Barbaluna echándose una mano. Pero parece que hoy está de pingo. Hola, Barbaluni. ¿Cómo va eso? ¿Qué pasa? Si queréis seguir por aquí, vais a necesitar una llave. Si vais hacia la derecha, tal vez encontréis una. Un consejo gratuito cortesía del viejo Barbaluni. Vale, qué tipo tan servicial. ¿Sabéis si está atascado con algo Barbaluni está cerca? Siempre es buena idea preguntarle. Tiene respuesta para todo. Vale, perfecto. Ah, vale. Vale, perfecto. Aquí hay... Voy a primero a romperlo todo, ¿vale? Que es muy importante por si necesitamos luego... Vale, aquí podemos... ¿Saltar para qué? Ah, vale, saltar con... Vale, ahora sale lo de arriba, vale, perfecto. Sí, vale. Vamos, guay, no sé si el modo... Espera, voy a abrir todo primero. ¡Let's go! ¡Vámonos, niña! Tengo la llave. Sabía que lo conseguiría, hombre. Pues claro que te crees, chaval. Adiós, crack. Ábrete, César. ¿Este gato qué es? ¡Hola! Viajero, me llamo Bagato. Hola, Bagato. Veo que estáis en alguna clase de misión. Tal vez Bagato pueda ayudaros, ¿sabéis? Pero antes hay algo con lo que me irá bien, vuestra ayuda. Y ese algo es mi barrigota. Está vacía, veréis. Yo había dejado mi galletita por aquí, pero parece que el entorno ha cambiado de alguna forma. Si eso ha hecho que mis galletas se pierdan. Un gato nunca debería faltarle su galletita. Nosotros la encontraremos, Bagato. Eso sería una gran ayuda. Un consejito. En esta frase de ahí hay una palabra que podría ser la clave de esos extraños cambios de entorno. Para identificar qué palabra está causando problemas, probad a darle un buen porrazo. ¿Y qué hago ahora? Ah, vale, correcto. Un momento. Yo, Luni, no seas pesadito, ¿eh? Vale, no voy a poder... Ya lo pillo. No voy a poder llevarlo hasta su sitio, creo yo. No voy a poder llevarlo hasta su sitio. Hasta que no recoja esto, lo lleve para allá. Cambie ruina. Ok, ahí. Vale, viene la ruina y ahora... Correcto. Y ahora sí es el momento de... De que yo... ¡Hostia! No. Sí. No. Espera. No. Porque yo cojo esto, pero si yo llevo esto para acá... No. No. Esto tiene que cambiarse. Vale, lo pillo. ¡Qué guapo este puzzle, tío! ¡Qué guapo! Dejo esto aquí. Esto va aquí. ¡Oh, qué bueno, tío! ¡Joder! Va el juego en la leche, tío. El juego en la leche, loco. ¡Qué puzzle más guapo, tío! ¡Qué puzzle más guapo, tío! ¡Qué sistema más molón! Mira que yo tenía echado el ojo al juego, pero... Pero me está sorprendiendo para muy bien, ¿eh? ¿Cómo se llama este momento? Te lo agradezco de corazón. Al ver esta delicia no puedo evitar sonreír. Ay, me suelta la llave, tío. Qué bueno. Este tiene esta arena de puzzles y trucos. Recordad siempre, las cosas no son como lo que parecen. Si os quedáis atascados, intentad ver las cosas desde otra perspectiva. Buena suerte, rescatado de galletitas. Y
no me das nada, loco. No me das algo, yo qué sé, tío. No es una puta llave, dame algo. Vale, aquí hay más tiendas. Voy a ver si hay más pergaminos. Y lo dejamos ya por aquí. Aquí no puedo hacer nada. Aquí no puedo ir para acá. Vamos a ver. Volvemos a vernos. Sí, tío. Venga, a ver qué tal. Hostia, hay varias... hay varias cosas. Vale, hay pergaminos. Yo los pergaminos... siento, pero hay que comprar todos, tío. Para el platino. Vale, por ahora bien. Y ahora mejora el daño de la espada. Insignia de ataque con salto. Ataque giratorio, qué bueno, tío, pero voy a mejorar este. Vale. No tengo más dinerito. Puedo hacer. Hago más daño con la espada, ¿vale? Es que, tío, quiero avanzar un poquito más. Quiero avanzar un poquito más. Lo necesito. Allí, en el horizonte. Se alzaba imponente Torre Tomo. Se ha hecho de noche de repente, eso tiene que ver con la cosa de la magia, todo está como efervescente. Había una extraña electricidad en el ambiente. Vale, no me puedo salir, ¿no? No. Que tío, no puedo dejar de jugar, ¿eh? Vale, hay que tener cuidado, ¿no? Que van cayendo cosas del cielo. ¡Hala! ¡Qué rayos tan estridente! ¡Puro metal! Vale, hay que tener cuidado con esos rayos. ¡Ah, vale, vale! Que no solo... vale, no solo es que... vale, me ha dado. Un poquito de vida. ¿Aquí le he dado ya? Sí, correcto. Venga, bajamos. Vale, reventado. Venga, correcto. Seguimos. Bueno, lo voy a dejar por aquí, creo, ¿eh? No vamos a alargar más porque tampoco quiero spoilear mucho más. Quería enseñaros los primeros pasos, impresiones y el tutorial. Y la verdad que el juego es increíble. Hola, jóvenes aventureros, ¿dirigíais la Torre Tomo? Sí, estamos yendo hacia allí. Pues tened cuidado, un mago oscuro se apoderó de la torre, su magia está causando este caos. Por ejemplo, mirad este precioso puente, desconsoladamente devastado. ¡Ah, sí! ¡Está roto! ¿Hay alguna otra forma de cruzar estas aguas? Vale, no me lo dice, ¿no? Por aquí no hay... no están los pergaminos muy escondidos, ¿no parece, no? ¿Esto qué es? Vale, va a haber que meterse subterráneamente aquí, ¿no? Una entrada de una cueva, esto promete. Vamos a ver la cueva. Hostias. Tío, qué oscuro está esto. Aunque tiene buena acústica. Jota, colega, guíanos. Que tu valentía ilumine el camino. ¿Hola? ¿Qué hago? Ah, vale. Joder, vaya estacazo me he pegado, tío. Vale, allí arriba hay algo. Quiero verlo. Quiero verlo o no puedo verlo. No puedo. Habrá que subir de otra forma.
Vale, correcto. J exploró infranqueablemente la cueva. Hombre, claro, tío. Dime que hay un pergamino. Dime que hay algo por aquí que merezca la pena, tío, ¿no? Si no, ¿para qué he subido? Vale, no va a haber nada, ¿verdad? Pues vaya mierda, tío. Pues vaya basura que no haya nada, tío. Vale, entiendo que no hay, no hay nada más, ¿vale? Por aquí. Anda, pero si hemos cruzado el río. Sigamos. Vale, otra tienda. Y yo sin dinero, tío. Y aquí dime que tiene que haber un pergamino detrás o algo. Si no, ese hueco de ahí detrás. Este hueco de aquí detrás, tío. La verdad que no pinta nada. Pero vale. Volvemos a vernos, sí. Otro pergamino. Vale, si le damos al cuadrado. Si le damos al cuadrado, vemos si nos hemos saltado. Vale, nos hemos saltado un pergamino. Sé que tiene que haber un pergamino en algún sitio, tío. Sé que tiene que haber un pergamino en algún lugar. Sé que tiene que haber un pergamino en algún lugar. Y sobre todo en la cueva. Voy a mirarlo. Voy a dejarlo ya, pero quiero mirar el pergamino de la cueva porque estoy seguro. Estoy seguro de que en la cueva tiene que haber algún tipo de pergamino o algo, tío. No es lógico. Tiene que haber un pergamino, tío. Me muero, ¿no? Vale. No puede ser, tío. ¿Cómo que no hay nada, tío? Bueno, hay un pergamino, tío, qué mal. Qué raro, tío. Qué raro que por aquí no haya un pergamino, aunque sea, ¿eh? Sí, es raro, sí. Bueno, gente, pues vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Estos son los primeros pasos e impresiones del tutorial. La verdad que el juego es una obra de arte. Vamos a intentar traer el platino y vamos a traer también capítulo a capítulo, ¿vale? Pues eso, vamos a intentar que haya un 100%. Así que bueno, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dale a like, compartir, suscribiros, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.